Un día más a mi canal. Mi nombre es Aurora y estáis en Baracaldesa Almanitas. En este canal vais a encontrar vídeos de todo lo que se me tarde, como puede ser labor, manualidad, resina, monte, todo lo que se me ocurra. Y si no queréis perder esos vídeos, ninguno, ya sabéis lo que tenemos que hacer. Activa la campanita de YouTube, que está a mano derecha. Activa todo. Y así cuando yo suba vídeo, YouTube os avise. Si quieres, claro, porque según como usted. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Mira, en este... Esta es una neverita. Tengo cosas que he pedido para resina, que como algunos veréis, estoy subiendo cositas a Instagram de resina. Y antes de que lo rompamos, os lo voy a enseñar, aunque me falta algo. A ver, vamos a poner aquí abajo para poderlo coger mejor. Mira, un molde de corazones, de 9 corazones. A ver, este no lo he probado, ¿eh? Estaba haciendo fotos para ver cómo podría hacer cosas. Ya lo probaré. Lo que tiene que haber comprado más resina. Si lo sé que digo, en fin. Este mando de play. De juego, de mando de consola, está reusado, sobre todo este, el de play, está usado. Este de gominolas, las gominolas de ositos, también lo hemos usado, sale súper bien, qué bonito. Mira, pero esto sí que lo espero, mira. No sé cómo lo vais a ver, pero es un rosita clarito, ¿eh? Este es un osito de ellos. Este que estaba aquí. Y esto, aparte, como yo no entiendo de play, este que ya lo hemos enseñado cómo se hacía, es ese. Estoy grabando antes que se levante mi marido, mi hija. A ver, más. Este de la huella, son dos huellas de perrito. Una grande, una chica. Y los huesitos, que también los he usado. Los he usado por eso. Ah, mira, me cogí una báscula. Esta no es de AliExpress, esta es de un bazar. Para medir la resina. ¿Cómo va saliendo esto? A este ya está enseñado que es de Amazon. Diréis, ¿qué es eso? Esto, que es un taladro que va enchufado a la red con el USB, y nos viene con sus nos vienen tres brocas que son súper pequeñitas y finitas, y la llave para cerrar, apretar bien donde lo colocamos. Esto es para resina, para luego cuando esté ya seco podamos hacer los agujeritos y meter, uy, iba a meter lo que no es ahí, aquí no te cabe.
hacer los agujeritos. A ver. A ver cómo va saliendo las cosas. ¿Eh? Mira, esto va con esto. Esto es un soporte para el teléfono. Hice una prueba, eché poquito y se caía, pero luego hice otra, yo creyendo que lo había limpiado bien, y aquí abajo no lo podía quitar y le he rajado un poco. Le he puesto un poco de cinta, pero aún así me he perdido otro. Al mismo vendedor, más vale prevenir. Aquí se me ha rajado un cachito para quitarlo. Más vale prevenir. Pero quedan chulos. No lo puedo enseñar porque ya está envuelto. Para que la chica cuando lo llegue. A ver, vamos a ver quién más nos sale. Ah, esto es la bolsa. Esto es la bolsa. Pero este. A ver, ¿qué más hay por aquí? Perdonar el ruido. Estos son moldes de flores, que algunas también he hecho. Hay un modelo que ya los he hecho. Son tres modelos de flores diferentes. Este, a ver, que lo tengo aquí. Hay algunos que si hemos usado, otros no, porque tengo que pedir resina. Estos también se han subido y creo que también hicimos un vídeo usando la resina con esto. Epa. Ay, joder. Ay. Mira, como es la resina que nos quedaba, aprovechando resina que usó mi hija, hicimos esto, estas flores, pero aquí dentro esto lo podemos poner de otro color, dorado o naranja, y hacerlo como si fueran los pistilos, y que salen enseguida, ¿eh? Yo con la mía y quedan duritas, pero bien. Y a ver qué más hay por aquí, va saliendo. Este, o sea, lo recojo gente aquí. Hay poquito espacio antes de que se despierten y vengan a desayunar. A ver, esto me venía bien envuelto y en esta bolsita. Aquí hay. Ah, espera, que aquí hay una cosa. Hay dos que he usado. Voy a buscar una. Ya estamos. Mira. Ya me traigo hasta una vez. A enseñaros una cosita y medirlo. Mira, en este aquí me viene este molde de letras con números. Son pequeñitos, pero quedan bonitos, ¿eh? Mira, espérate. Ahora os voy a enseñar puesto aquí. Mira, mide de ancho. Esta mide es un centímetro. Centímetro y medio. Estas son en negras porque hicimos los mandos en negro y quedaron y lo aprovechamos, pero hice otros en rosa que no sé dónde la he metido, o se la he metido a una y lleva todas las letras, pero no me importa.
para poner un título. Queda bonito. A ver. Esto para aquí. En el mismo aquí nos viene. Este no está, está. Este es más grandote, un poquito más grande. Nos viene este osito, que es este que ya hemos hecho, que nos mide 3 ya que le he puesto para el llavero, 3 por 2 y sería este. Y sería ese. Y luego habría este. Un poquito más grande que me iré a ver. Vamos a ver. 4 por 3. Y nos viene con 2 vasitos medidores de plástico. Esto no sé si es brillantina o se escarcha. Vamos a ver. Vamos a ver lo que es. Esa escarcha parece blanca, pero va cambiando de color. A ver si lo cierro. Ay, más. Queremos que lo cerramos más. Ay. Mira, nos viene un papelito también donde nos marca todo lo que nos viene. A ver, nos trae también 2 botecitos de 30 gramos de resina. Nos traen pipetas pequeñitas. Nos trae unas coronas para los ositos, si los queremos colocar coronas. Esto que son perlitas de colores para decorar el oso. Nos vienen unas argollas para colocar. Nos vienen los ganchitos super miniaturas, que aquí con esto no podemos meter nada, pero en fin, yo tengo unos más grandes de otro que hace años me dio por hacer resina uva y tengo un poco más grande. Es que esto es una... Nos vienen 4 botecitos como de pigmento, que es como pintura, en negro, azul, marino, rojo y blanco. Viene surtidito, ¿eh? Este taladro manual, que te viene con sus 2 broquitas. Yo ya tengo uno, pero no me halló. Este no me halló. Con este yo no me hallo, por eso cogí el otro, el eléctrico, que da el botoncito y va súper bien. También vienen para colocar a los ositos, como esto no para una pulsera, porque para un collar no nos vale. Estos cierres de alambre, que esto va así. Esto va aquí enganchado. Pero hay de estos, hay por lo menos en Bilbao. Yo compré hace
Pero como en el tiempo que estamos no nos dejan para como para colgantes. Y también nos vienen unas paletas, unos palos para remover y un mini pegamento que yo también tenía de esto, pero más grande, que cuando lo hice la primera prueba lo fui a usar, o es que estaba empezado y ya estaba seco. Este pegamento encontré yo en AliExpress, ahora no sé si se habrá, tendré que buscar para pegar los tornillos y eso, o si no con la misma resina, si tenemos resina uva podemos pegar los tornillitos estos para que no se nos escape bien. Vamos a meter para no liarme cuál es cuál. Esto de aquí. Este aquí venía bien sutilito. Lo vi, me chocaron los muñequitos. Digo, pues ahora, para el buche. Para el buche. A ver qué más hay. A ver, me pedí para hacer las mediciones. Para no estar comprando vasos cada 2x3 de plástico, aunque son baratos, pero según que resina uses, con el tiempo se caliente, te lo raja, te rompe el vaso. Pues me compré esto que venía junto. Este es para medir hasta 100 mililitros. Mira, este cuando se termina, se puede quitar la resina que queda, se limpia. Luego este, perdona. Este no tiene medición. Esta otra tacita. Ay. Y este como el anterior, pero más mini. Para hacer, echar las poquitas resinas. A ver. Esto. Que tengo ahí una. Un querido ahí con un vendedor, que es gilipollas. Pedí unos pimentos que brillaban en la oscuridad. Y o no entiendo el gilipollas, como digo yo. Les mandé mensaje, oye, mira, que me pone como que me has devuelto el paquete sin solo. Me lo has mandado supuestamente. Y pone, el transportista ha devuelto. Estos son. Hay que tener cuidado. Porque mi hija quería para hacer unos mandos que brillaran. Y esto no sé cómo coño se abre. Estos son estos. Ah, ya. Yo creía que estos iban a ser. A ser 6 paquetitos, pero que va, luego leí mejor. Y es uno. Estos son figuritas, estrellitas, no sé. A mí me ha tocado las estrellitas. Son súper pequeñitas, no las vamos a ver. Que brillan en la oscuridad. Si tú los metes, los proyectitos te brillan. Pero yo creía que eran 6 modelos, pero me ha tocado, era uno. Culpa mía. Culpa mía. A ver. Aquí. Aquí más para. Más accesorios. Pedí más accesorios. Estos son diferentes. Estos vasos de medición son diferentes. Aunque es plástico. No sé cómo el plástico que venden los vasos en los chinos, pero en fin. No duran algo más. Este vale hasta 30 mililitros. Pues vienen 1, 2, 3, 4, 5 vasitos de hasta 30 mililitros. Hace la mezcla. Y estos otros, que estos sí no son para usar, estos ya son para usar y tirar.
estas tacitas. Aquí nos viene una, dos, tres, seis, creo, seis o siete, para hacer las mezclas para cosas pequeñitas y que no, pero para hacer cosas grandes no. A ver, nos vienen más cositas. A ver, nos vienen cucharitas de estas para echar colorante a pigmento. Vamos a ver, nos vienen 1, 2, 3, 4, 4, 6, 6, 10 creo, si cuento bien, 10, 10 cucharaditas nos vienen, así lo voy guardando y lo puedo usar, pipetas de estas grandotas, nos viene una, 4, 6, 8, 10. También nos vienen 10 pipetas. Pues si vienen 10 palos, abre 3. También 10. Nos vienen también 10 palitos. Las pipetas, esto. Esto es un caos. Esto es un caos. Aquí venía aquí un este. Me pedí también. Estas anillas. Ay, si soy capaz de abrirlo. Estas anillas, porque he pedido en BibiCar hacer una pero chicos, porque lo tenía que haber probado a ver si abrían. Ah, aquí de una en una. Ostras, ostras, aquí de una en una. Yo creo que se abran todos a la vez para hacer la encuadernación de unas libretas. Te vienen las dos. Yo me pedí dos, cuatro, cinco. Cinco. Vaya, me tengo que acordar que esto hay que... ¡Ostras! Que ya las he visto. ¡Ostras! Ponte bien, que si no, no puedo cerrarte. Hoy yo me he cogido 5. A primera de la mañana me están haciendo sudar. 5. Ah, mira, para eso también me he comprado esta taladradora. Que no sé si me va a valer. Pero también no he probado. Si me llega, me tiene que llegar esta. Cuando suba este vídeo creo que ya me haya llegado la lo de BibiCraft. Ahí no tengo papel. Mira, esta taladradora tiene para hacer agujero. A ver. Aquí tengo un cacho de papel. Para siempre tengo papeles. Exacto. Pero no sé si me va a llegar. Mira, por aquí lo podemos ajustar. Nos va a hacer 6 agujeros seguidos. En el tamaño más pequeñito. Lo podemos nivelar. Mira. Y nos hace los agujeritos. Así no tenemos que estar con la copra de ahí, haciendo agujero a agujero. Luego, supuestamente ese, no sé si sería el tamaño, el 7. El A7. Este si nos coge. Este no, porque no te ha cogido.
gente ya volverá. Concho. Me estoy cabreando. A ver. Así no se hace. Que por no levantarme a coger otro trozo, a ver. Este sería para el tamaño B6 a 6. Y para A5, supuestamente, digo yo, que tendría que probar. Pero mi idea era eso. Para eso. Mira. Mi idea era para eso. Coger, haberla cogido para esto. Para la libreta, si nos aguanta perforar hasta 8 hojas. Nos coge 8 hojas. Mi idea la cogió por eso. Pues para hacer las libretas. Y de 8 en 8. Que ya la probaré. Eso yo, sí. Pero si hago alguna, yo la enseño. Que sepáis que yo no lo hago con folios, ¿eh? Que a mí eso de escribir en blanco, mira, no me va. Yo cuadriculado. Y por último, a ver, fuera. He pedido que me llevo ahorita de hacer las libretas, pero también he pedí a Bibi Craft, como no sabía muy bien si iban a querer seguir colaborando, para hacer un marca página de conejito, un marca página de la huella de un perrito, un marca página de un osito. Que no, los tiros moldes son, tienen guasa. Mira, los moldes para la libreta. Este es el de A5. El de A6 y el chiquitín. Y nos trae algún molde más. Que esto ya tengo yo. Estos me quedan pequeñitos, ¿eh? Para encapsular una flor o una mini floto. Porque quedan mini mini. Como un colgante. Se viene con su. Que te queda el agujerito, el óvalo, un cuadrado, un círculo y una lágrima. Pero esto ya os digo que quedan pequeñitos, ¿eh? Quedan pequeñitos porque ya tengo. A ver, ¿qué más viene? Nos trae cuatro pipetas para rellenar, cuatro palitos. Que se me ha quedado a la aurora. Menos mal que esto lo podemos hacer. Cuatro palitos para remover. Nos vienen
unos tases que a uno de por bruta lo he quitado. ¿Cómo lo habrán metido? Ah, vale, pues está, vale. Mira, a este le he quitado. Ya hago luego. Nos vienen dos de cada, dos negros, dos blancos y dos rojos. Así lo monto. Nos viene un juego de arandelas. Joder, no lo hablo, chicas. Que cuesta. Luego, anillas individuales súper pequeñitas. Pues esto es todo. Que yo me falta algo por llegar de AliExpress, unos pigmentos que brilla de otro vendedor. Si os ha gustado todo lo que veis, ya sabéis, darme un dedito arriba, suscribiros, compartirlo con vuestras redes sociales para que la gente lo vea y me ayude a crecer. Y lo dicho, muchas gracias a los suscriptores que lleváis mucho, mucho tiempo, y a los nuevos también. Hasta la próxima. Bye bye. Agur. Besiños. Besitos. Mosuchus.